Les doy la bienvenida a este espacio Iglesia en Salida. Soy Giovanni Krawinkel desde Santiago de Compostela, en España. Después de la JMJ, de disfrutar todas las palabras del Papa Francisco, hemos estado peregrinando y pasamos por aquí, por esta Catedral de Santiago de Compostela, enorme, que se encuentra a mis espaldas. Y he hecho un par de imágenes dentro de la catedral para compartir con ustedes un poco de la historia de lo que ha sucedido aquí, donde están los restos de Santiago Apóstol. Que la historia pues dice que después de su muerte, degollado por el rey Herodes, sus restos son traídos aquí. Y se ha hecho todo un peregrinaje, un caminar, y aquí muchos peregrinos se encuentran con el Señor. Así que este lugar para mí es una iglesia en salida y lo comparto con ustedes. La Catedral de Santiago de Compostela se ha erigido desde la Edad Media como uno de los centros de peregrinación cristiana principales. Las múltiples rutas jacobeas son recorridas cada año por miles de peregrinos que buscan culminar su camino ante esta joya del románico español. Cada año, en el que el 25 de julio, Día del Apóstol, coincide en domingo, la catedral se viste de gala y abre su puerta santa para recibir el año jacobeo. En sus orígenes más primitivos, la Catedral de Santiago de Compostela fue un pequeño mausoleo del siglo I, construido con la finalidad de dar sepultura a los restos del apóstol. Después de su decapitación en Palestina en el año 44 d.C. y su posterior traslado hacia Galicia, durante los primeros siglos esta pequeña cripta fue asiduamente visitada por una pequeña comunidad cristiana local. En el año 813 se produce el milagroso descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago bajo la maleza del monte Libredón. Avisado por el obispo de Iria Flavia, el rey Astur Alfonso II mandó a levantar una primera capilla de piedra y barro junto al antiguo mausoleo. Este templo recibió en el 834 un preceptum regio que lo convertía en sede episcopal y le otorgaba poder sobre los territorios próximos. A su alrededor, buscando su protección, comenzaron a establecerse los primeros pobladores y grupos monacales de benedictinos encargados de la custodia de las reliquias. Eran los primeros pasos de la futura ciudad de Santiago de Compostela. Con el tiempo, el número de fieles que visitaban el sepulcro aumentó y la iglesia se quedó pequeña. Entre el año 872 y 899, Alfonso III el Grande hizo construir un templo mayor que luego fue destruido. El obispo de San Pedro de Mosonzo la reconstruyó en el 1003 en un estilo prerrománico. Este tercer templo estaba aún en pie cuando el auge de las peregrinaciones y las riquezas de Santiago, que ya era uno de los señoríos feudales más grandes de la península ibérica, permitieron comenzar a construir en el 1075 la catedral románica que hoy se conserva, cuarto edificio sagrado sobre el antiguo sepulcro. El rey leonés Alfonso VI y el primer arzobispo de la ciudad, Diego Gelmírez, impulsaron de tal manera la catedral, la vida urbana y las peregrinaciones que puede hablarse del siglo XII como el de mayor esplendor de la historia compostelana. No se conformaron con un santuario que albergase las reliquias, sino que diseñaron una gran catedral de peregrinación siguiendo el estilo que se extendía por el Camino de Santiago. Por ella desfilarían los mejores constructores del románico hasta llegar al maestro Mateo, autor de los últimos tramos de las naves, las torres defensivas del oeste, la cripta y sobre todo del pórtico de la gloria,
un conjunto escultórico sin igual en Europa que aún hoy preside la entrada oeste. La Catedral de Santiago de Compostela se encuentra ubicada en el casco histórico de la ciudad. Se halla rodeado por cuatro plazas que constituyen las cuatro puertas de acceso al edificio: Plaza del Obradoiro, Plaza de Platerías, Plaza de la Quintana y Plaza de Azabecherías. Tras 2000 años de historia como centro espiritual y casi 1000 de su actual edificio, la catedral se muestra hoy como un conjunto heterogéneo de espacios y elementos estéticos que dejan leer en la piedra la extraordinaria historia compostelana. Y es que en su larga existencia, el templo ha sido escenario de toda clase de episodios sacros y mundanos que van desde la coronación de los reyes de Galicia en la Edad Media hasta el acuartelamiento de los soldados franceses durante la Guerra de Independencia, pasando por siglos de concordias y discordias, exaltaciones y linchamientos, conspiraciones políticas y esplendor religioso, ataques incendiarios y costosas campañas de embellecimiento, pompa y beneficencia, donaciones y expolios, cobros de prebendas y patrocinios, solemnes ofrendas y sobre todo incesantes peregrinaciones hacia la tumba del apóstol. Comparto con ustedes un resumen del video que ha subido en su canal de YouTube el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, con muchos detalles sobre la Catedral de Santiago de Compostela. Les invito a suscribirse y seguir al Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Cuando los peregrinos a Santiago de Compostela, después de haber pasado por Pamplona, Burgos, León, Astorga y otras ciudades, llegan a su meta y ven las torres de la catedral, se llenan de una gran alegría. Para recibir su Compostela o certificado, los más valientes caminaron los 775 kilómetros del Camino Francés o del Norte en un mes, y los principiantes solo 100 kilómetros, que implican unos 125 mil pasos y 17 horas de caminata en varios días, pero ya comienzan a confundirse con la gente en las pequeñas calles de la población. Desde que se descubrió la tumba del apóstol en el año 812, llegan unos 300 mil caminantes al año, 6 veces más que los corredores en el Maratón de Nueva York, 87% a pie y 12% en bicicleta. 55% son hombres y 45% mujeres. Y curiosamente, la mayoría rebasa los 50 años de edad. Pero, además de la caminata material, lo más importante es el itinerario espiritual o mental que cada uno de los peregrinos realiza, porque durante el recorrido reflexionan sobre su vida para dejar atrás lo que les impide vivir plenamente y en comunión con Dios. Nadie vuelve a ser el mismo después de recorrer el Camino de Santiago. Nos estamos aproximando a la explanada de la catedral y las gaitas de la región nos dan la bienvenida. Pero antes de gozar la explanada, veamos otro camino por el que llegan los peregrinos. Hace un momento llegamos por atrás y ahora este camino nos hace llegar a la plaza desde el lado opuesto, que nos permite ver la fachada de la catedral casi de frente. Esta fachada sustituyó la anterior de tipo románico, que ya había sufrido algunas modificaciones. Pero se hizo especialmente para proteger el pórtico de la gloria de las inclemencias del tiempo. Este pórtico es una de las joyas más importantes de arte románico e europeo policromado, realizado por el maestro Mateo por encargo del rey de León, Fernando II,
y concluido en el año 1211. Las esculturas pueden considerarse protogóticas porque son expresivas y están representadas de forma individualizada, anunciando la escultura que se desarrollaría plenamente en los siglos XIII y XIV. Este pórtico recientemente volvió a ser visto por el público después de casi 10 años de trabajos que iniciaron en el año 2009. Esto implicó unas 50.000 horas de labores por parte de los más importantes especialistas que, siguiendo las normas más estrictas y avanzadas de conservación, fortalecieron el material pétreo y recuperaron parte del color que se había perdido. En la nueva fachada realizada por Casas Novoa en 1740, el apóstol Santiago se encuentra en la parte superior con su traje de peregrino, con sombrero, esclavina, bastón y concha, para indicar que también es apóstol, lleva el libro de los Evangelios en la mano. A sus pies, a ambos lados, de rodillas, los reyes de España. En los extremos de la hornacina, pares de angelitos sostienen la cruz de Santiago. Santa Susana, mártir del siglo IV, es patrona de Compostela desde el siglo XII, cuando llegaron sus reliquias desde Portugal, mismas que se devolvieron a Portugal en 1990. El águila a sus pies acompaña a San Juan Evangelista, que muestra libro y pluma como escritor. Y detrás de él, el Zebedeo, el padre de Santiago el Mayor, a quien está dedicada esta catedral. En el lado derecho, atrás, en el nicho, María Salomé, la madre de Santiago, y en la balaustrada, Santiago el Menor o el de Alfeo, con Santa Bárbara. Al igual que el padre de Santiago, su madre, María Salomé, ocupa el espacio del nicho. A Santiago el Menor también lo representaron como peregrino y con el libro del Evangelio en la mano. Así se ve la fachada desde la reja. Y finalmente, detrás de la reja, se observan dos figuras masculinas de tipo portaestandarte. Piensa en cuántos peregrinos han llegado a este lugar y cuántos años de historia tienes frente a tus ojos. A la primera iglesia que se dedicó al apóstol después de encontrar su tumba, le siguió una más amplia en el año 899, y en 1075 se inició la actual catedral con estilos románico y gótico, que se consagró el 21 de abril de 1211, sufriendo diversas transformaciones a lo largo de los años, como la de esta fachada, que en el siglo XVIII pasó de ser románica a barroca y hacer que sus torres alcanzaran los 74 metros de altura. Ahora sí, imagínate que estás en este lugar gozando de estas vistas y girando también para observar toda la plaza con los peregrinos que van llegando y se sientan para descansar después del recorrido, contemplar la catedral o tomar una fotografía. Si los zapatos pudieran hablar, ¿cuántas historias contarían los de quienes llegan aquí? ¿Cuánto tuvieron que esperar o ahorrar para hacer el viaje?
¿Cuántos días caminaron o pedalearon en su bicicleta? ¿Cuáles fueron sus obstáculos? ¿A qué gente conocieron? ¿Qué es lo que traían en sus pertenencias, en sus maletas que, por cierto, como recomendación de los expertos, nunca deben de pesar más del 10% del peso de cada persona? ¿Qué cosas dejaron en el camino? ¿O qué pecados van a dejar aquí? ¿Con qué actitud van a regresar a su hogar? Lo cierto es que, de una u otra manera, todos los que hacen el camino de Santiago afirman que, después del viaje, su vida no vuelve a ser igual porque les hizo pensar en qué camino o qué rumbo estaba tomando su vida. En la parte posterior de la catedral o fachada oeste se encuentra la llamada Puerta Santa, que se abre solo en los años jubilares, el día 31 de diciembre del año anterior. En las hornacinas está la imagen de Santiago y sus discípulos Atanasio y Teodoro. En el cuerpo inferior y a ambos lados de la puerta se colocaron 24 figuras de profetas y apóstoles provenientes del antiguo coro de piedra que realizó el maestro Mateo, el mismo que hizo el pórtico de la gloria. Este escultor y arquitecto desarrolló su labor en los reinos cristianos medievales de la península ibérica durante la segunda mitad del siglo XII. Los documentos mencionan que recibía una importante suma de dinero del rey Fernando II de León. Su portal está enmarcado por el arranque de la torre del reloj, y aquí se puede ver el remate de la fuente con la figura de la fe. Esta fachada es la única románica que conserva la catedral. Data del año 1078 o 1103. Fue severamente dañada durante los alzamientos populares contra el arzobispo Gelmírez en la segunda década del siglo XII, por lo que tuvo que ser reconstruida pocos años más tarde. En los siglos siguientes, se le añadieron más figuras románicas procedentes de la llamada Puerta del Paraíso al lado norte de la catedral, por lo que su riqueza iconográfica es maravillosa. Más allá de los púlpitos, se alcanza a ver ya la imagen de Santiago y cómo le dan el abrazo. Después del pórtico de la gloria, observamos que la catedral tiene forma de cruz latina con 97 metros de largo, bóveda de cañón en la nave central y de aristas en las naves laterales por las que recibe iluminación indirecta. Los órganos monumentales son del siglo XVIII.
Sobre las naves laterales hay una galería. La ornamentación del altar central era románica, pero fue reformada durante el barroco por José de Vega y Verdugo. A ambos lados tiene púlpitos renacentistas, obra de Juan Bautista Celma. El baldaquino es del siglo XVII y el camarín es barroco. El altar sobre el sepulcro es obra de Domingo Antonio de Andrade y tiene tres representaciones del santo. En el camarín, como peregrino sentado. En la parte media, como peregrino de pie. Y en la parte alta, recordando la batalla de Clavijo, en donde ayudó a la recristianización, montado a caballo. El frontal del altar es de plata repujada y cincelada. Se puede subir a la parte posterior de la escultura para darle el abrazo. Y para dárselo, nosotros pasamos por esta zona de veladoras para acercarnos al deambulatorio, la parte que rodea al presbiterio o altar mayor. En este espacio, miles de peregrinos encienden una luz en señal de agradecimiento o acompañando una petición. A nuestro paso, la escultura de los padres de Santiago y Juan, el Zebedeo. Y María Salomé. Continuaremos caminando por el deambulatorio, la parte que rodea por atrás el altar mayor, hasta el lugar indicado que se reconoce por la fila de personas. Vamos a pasar por una pequeña puerta y a subir al lugar donde se da el tradicional abrazo a la imagen. Esta es la puerta. Pero tú no tendrás que hacer fila. Solamente ten cuidado con los escalones. Continuamos subiendo hacia el lugar más privilegiado de la nave central, el camarín donde está la escultura románica de Santiago Apóstol de más de 800 años y bajo el cual está la cripta con sus restos. El camarín es una impresionante obra barroca con dorados. La escultura a la que se le da el abrazo tiene una cartela en la mano, sostiene un bordón de plata y viste una esclavina peregrina. Con un gesto amable, recibe a los visitantes después de su largo viaje, y nosotros estamos justo a sus espaldas, listos para darle el abrazo. Obsérvala con atención y goza este momento porque estás justo en el centro de Compostela, al que han llegado millones de peregrinos. Y ahora, dale el abrazo.
Después de esta experiencia, bajamos nuevamente hacia el deambulatorio para ver ahora y venerar brevemente las reliquias del apóstol, porque son muchos los peregrinos que desean pasar. La fila que se ve aquí da la vuelta al deambulatorio y es para subir al camarín donde ya estuvimos nosotros. Pero nosotros nos vamos acercando a la entrada de la cripta para venerar las reliquias. Sepulcro del glorioso Santiago. A la izquierda se puede ver un deambulatorio subterráneo al que se llega desde la zona del altar. Como ves, es un pasillo muy estrecho y un espacio muy reducido, por lo que los días de mayor afluencia hay que esperar muchísimo tiempo para poder pasar. Y en los días especiales es casi imposible. En esta pared hay una placa que recuerda la visita del Papa Juan Pablo II. Ahora estás frente a las reliquias del primer apóstol que murió martirizado y decapitado por orden de Herodes Agripa. Sus restos se conservan dentro de la urna de plata, y en lo alto, una estrella para recordar el campo de la estrella, Campus Stele o Compostela, donde el obispo Teodomiro encontró su tumba. Como todos los peregrinos, salimos contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad de estar en este lugar, y encontramos casi frente a nosotros, en el deambulatorio, el interior de la llamada Puerta Santa, que solo se abre en los años jubilares o jacobeos. A sus lados, dos esculturas de personajes bíblicos que formaban parte del coro del maestro Mateo. La puerta es moderna y de bronce. En la parte alta, a la izquierda, el llamado de los hermanos Santiago y Juan. A la derecha, el envío a predicar el Evangelio. En la parte media, a la izquierda, Santiago predicando. Y a la derecha, el momento de su martirio. En la parte baja, a la izquierda, el traslado de sus reliquias. Y a la derecha, cuando el obispo Teodomiro encontró su tumba. Y hablando de sepulturas, esta es la del obispo Teodomiro, quien encontró la tumba del apóstol. Al salir, no es extraño encontrar personajes como este, vestido de Santiago peregrino con el botafumeiro. Otros acuden a la oficina donde, después de comprobar los requisitos de su viaje, se les entrega la Compostela o certificado de peregrino como este.
antes de concluir este video, solo una vista de la fachada de la iglesia de San Fructuoso, templo barroco del siglo XVIII con las virtudes cardinales. La fortaleza con una columna, la prudencia con un espejo, la justicia con una espada y la templanza con una copa. Esto es solo un ejemplo de todo lo que se podría visitar en este lugar, aunque lo más importante para un peregrino ya lo hemos visto, por lo que nos despedimos de este lugar con la música de gaita gallega. Aprovechando la visita que hice a la Catedral de Santiago de Compostela, no podía dejar de ser testigo del proceso del botafumeiro. Es un término en gallego que significa el que echa humo y se refiere al gran incensario existente en la Catedral Compostelana. La primera referencia documental que se tiene del botafumeiro es una anotación en una hoja del Códice Calixtino en el que se le llama Turibulum Magnum. A lo largo de la historia hubo varios botafumeiros. Actualmente hay dos ejemplares, uno en latón que data del 1851 y es obra de José Losada, que sustituyó al robado durante la ocupación francesa y es el que se utiliza habitualmente. El segundo botafumeiro es una réplica en plata del anterior y fue regalado al apóstol por los alférez provisionales en 1971. El botafumeiro se utiliza o bien en las solemnidades litúrgicas de la catedral, durante la procesión de entrada o al finalizar la Eucaristía. Este gran incensario quiere simbolizar la verdadera actitud del creyente. Y así como el humo del incienso sube hacia lo más alto de las naves del templo, así también las oraciones de los peregrinos deben alzarse hacia el corazón de Dios. Y así como el aroma del incienso perfuma toda la basílica compostelana, de igual modo el cristiano, con sus virtudes y el testimonio de su vida, debe impregnar del buen olor de Cristo la sociedad en la que vive.
Su interior se divide en tres naves atravesadas por el brazo del transepto a la altura del crucero. Sobre el crucero se abre una inmensa cúpula que ilumina la estancia. Tras el altar, la catedral dispone de una girola rodeada de pequeñas capillas absidiales y la nave central es la recorrida por el emblemático Bota Fumeiro. Sobre las naves laterales se encuentra la tribuna. Como es propio de las construcciones románicas, sus bóvedas son de cañón y los arcos, sobre las que se prolongan longitudinalmente, descansan sobre pilastras con columnas adosadas, las cuales presentan decoración con motivos vegetales y figurados en sus capiteles. En el altar mayor destaca la imagen de Santiago Peregrino, instalada en un espectacular baldaquino labrado con elementos figurativos celestiales como pequeños ángeles y presidido por una escultura ecuestre del mismo apóstol. Bajo el altar mayor se halla la cripta que guarda los restos de Santiago y de sus discípulos Teodoro y Atanasio. Este es el lugar más santo de toda la catedral. La construcción quizá más emblemática de la Catedral de Santiago de Compostela es el Pórtico de la Gloria, ubicado en la fachada del Obradoiro, oculto tras la fachada barroca de Casas Nova. Es por este motivo que lo comentamos como un elemento interior de la catedral. Tras 2000 años de historia como centro espiritual y casi 1000 de su actual edificio, la catedral se muestra hoy como un conjunto heterogéneo de espacios y elementos estéticos que dejan leer en la piedra la extraordinaria historia compostelana. Y es que en su larga existencia, el templo ha sido escenario de toda clase de episodios sacros y mundanos que van desde la coronación de los reyes de Galicia en la Edad Media hasta el acuartelamiento de los soldados franceses durante la Guerra de Independencia, pasando por siglos de concordias y discordias, exaltaciones y linchamientos, conspiraciones políticas y esplendor religioso, ataques incendiarios y costosas campañas de embellecimiento, pompa y beneficencia, donaciones y expolios, cobros de prebendas y patrocinios, solemnes ofrendas y sobre todo incesantes peregrinaciones hacia la tumba del apóstol. Aprovechamos esta visita a la Catedral de Santiago de Compostela para vivir algunas de las eucaristías y celebraciones que se dan dentro de esta impresionante catedral. Comparto con ustedes algunas de las homilías pronunciadas a propósito de la fiesta de Santiago los 25 de julio. Comenzamos con algunas de las palabras que pronunció en esta catedral Su Santidad el Papa Benedicto XVI en su visita hace unos años. Queridos hermanos y hermanas, amigos todos, peregrinar no es simplemente visitar un lugar cualquiera para admirar sus tesoros de naturaleza, arte o historia. Peregrinar significa más bien salir de nosotros mismos para ir al encuentro de Dios, allí donde Él se ha manifestado, allí donde la gracia divina se ha mostrado con particular esplendor y ha producido abundantes frutos de conversión y santidad entre los creyentes. Los cristianos peregrinaron ante todo
a los lugares vinculados a la pasión, muerte y resurrección del Señor a Tierra Santa. Luego a Roma, ciudad del martirio de Pedro y Pablo, y también a Compostela, que unida a la memoria de Santiago, ha recibido peregrinos de todo el mundo, deseosos de fortalecer su espíritu con el testimonio de fe y amor del apóstol. En este año santo compostelano, como sucesor de Pedro, he querido yo también peregrinar a la casa del Señor Santiago, para confirmar vuestra fe y avivar vuestra esperanza, y para confiar a la intercesión del apóstol vuestros anhelos, fatigas y trabajos por el Evangelio. Al abrazar su venerada imagen, he pedido también por todos los hijos de la Iglesia, que tiene su origen en el misterio de comunión que es Dios. Dejadme que desde Compostela, corazón espiritual de Galicia, y al mismo tiempo escuela de universalidad sin confines, exhorte a todos los fieles de esta querida archidiócesis y a los de la Iglesia en España a vivir iluminados por la verdad de Cristo, confesando la fe con alegría, coherencia y sencillez, en casa, en el trabajo y en el compromiso como ciudadanos. Que la alegría de sentiros hijos queridos de Dios os lleve también a un amor cada vez más entrañable a la Iglesia, cooperando con ella en su labor de llevar a Cristo a todos los hombres. Orad al dueño de la mies para que muchos jóvenes se consagren a esta misión, en el ministerio sacerdotal y en la vida consagrada. Hoy, como siempre, merece la pena entregarse de por vida a proponer la novedad del Evangelio. No quiero concluir sin antes felicitar y agradecer a los católicos españoles la generosidad con que sostienen tantas instituciones de caridad y de promoción humana. No dejéis de mantener esas obras que benefician a toda la sociedad, y cuya eficacia se ha puesto de manifiesto de modo especial en la actual crisis económica, así como con ocasión de las graves calamidades naturales que han afectado a varios países. Con esos sentimientos pido yo, Altísimo, que vos conceda a todos la osadía que tiene Santiago para ser testimonio de Cristo resucitado, y así permanezades fieles los caminos de santidad, y vos gastides por la gloria de Dios y por los benditos hermanos maestros imparados. Muchas gracias. Escuchemos también algunos fragmentos de la homilía que pronunció allí Munilla. Celebramos la fiesta del apóstol Santiago y con ella, siempre que celebremos la fiesta de un apóstol, es muy bueno que nos gocemos en ser hijos de esta Iglesia, que demos gracias a Dios, que sin mérito ninguno de nuestra parte hemos nacido a la vida de gracia en el seno de la Iglesia Católica. Igual que hoy la fiesta del apóstol Santiago nos recuerda hacia dónde vamos, dónde está encaminada mi vida, terminado este peregrinar. En la fiesta de los apóstoles es bueno también recordar que podríamos hacer un ejercicio parecido si vas a tu partida de bautismo
y miras quién es el sacerdote que te bautizó, el cual sacerdote fue ordenado por un obispo que a su vez lo consagró otro obispo. Y así podemos ir subiendo a lo largo del tiempo y de los siglos, y en ese otro árbol genealógico se le llama sucesión apostólica. ¿Cuál sería la sorpresa que nos encontramos? Que llegaríamos a uno de los 12 apóstoles. Diréis que esto es una curiosidad que no tiene mucha trascendencia vital en el orden de la fe, porque te da a ti la certeza de que eres miembro de la Iglesia de Jesucristo, de que nuestros obispos son sucesores de los apóstoles, que el Evangelio que hemos recibido, que estas cartas, que la buena noticia que todos los días escuchamos en la Iglesia, nos viene y nos ha llegado no solo escrita, sino también explicada, interpretada por aquellos que convivieron con el Señor. Somos la Iglesia de Jesucristo. Somos hijos de esta Santa Iglesia católica, apostólica. Serán miles los que en estos días están llegando a Santiago y atravesando simbólicamente ese pórtico de la gloria. Recordar que nuestra meta es el cielo, que no inventamos nada. Otros nos tienen que explicar dónde estaban hace 1000 años esos que se llaman cristianos y sucesores o seguidores de Jesucristo. Nosotros, que sin mérito alguno nos sentimos y sabemos hijos de la Iglesia, pedimos al apóstol Santiago que lleguemos todos, que no falte ninguno, a la meta, que es el cielo, y que, como él, fieles en el seguimiento, en el servicio al Señor a lo largo de este camino, podamos un día también sentarnos en su presencia. Será lo de menos ese derecha o izquierda en el puesto del Señor. Será lo más el que bebamos del cáliz que Cristo bebió, para que nosotros también, como los apóstoles, en la entrega cotidiana de nuestra vida, podamos dar el testimonio que nuestra sociedad hoy necesita. Fieles seguidores de Jesucristo, llenos del gozo del Evangelio, anunciándolo allí donde vamos, en el camino de la vida, hasta llegar a la meta. Se lo pedimos así al apóstol Santiago, que seamos también nosotros esos fieles seguidores con la gracia del Señor. También he podido visitar los museos de esta Catedral de Santiago de Compostela para enterarme un poco de la historia y poder contársela a ustedes también. Y desde esta hermosa Catedral de Santiago, saber la historia de lo que hizo, lo que dicen que hizo también. Porque una cosa es lo que hizo y otra lo que dicen. Así que comparto con ustedes algunas de las imágenes de este Museo de la Catedral de Santiago.
encuentro en los pasillos interiores del Museo de la Catedral, caminando, y se puede ver los contornos. Estoy grabando como si fuera un selfie con mi móvil para que puedan ver todo lo que hay aquí. Desde esta Catedral de Santiago de Compostela, al atardecer de este día, he querido compartir con ustedes estas imágenes tan hermosas del interior de esta catedral, donde reposan los restos de Santiago Apóstol, el apóstol peregrino, el apóstol que vino aquí a España y que al morir degollado en Roma, sus discípulos trajeron su cuerpo aquí y reposan aquí. Nos recuerda que también nosotros en nuestro caminar de fe debemos peregrinar, debemos llevar el anuncio del Evangelio por los caminos de la vida. Yo soy Giovanni Krawinkel y les agradezco su sintonía en esta cobertura especial. Estoy detrás de varios de estos santos lugares para rezar también por todos los televidentes, oyentes e internautas de nuestros multimedios Vida. Gracias a todos por su sintonía.